móvil de emergencia. Buenos días, compañeros en los estudios de Hable Como Hable, el canal del balance de las noticias a esta hora de la madrugada. Desde la Plaza Mundialista, ubicada atrás de Sol Sur del Estadio General Francisco Morazán, a continuación, un resumen de hechos noticiosos del fin de semana. En el municipio de Choloma, departamento de Cortés, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas detuvo a 4 supuestos extorsionadores y miembros de la pandilla 18. Walter Alexander Fernández Paz, de 19 años, alias La Jolota, Denis Noé Martínez Rivera, de 18 años, alias El Recortado, Josué Guillermo Palencia, alias El Perrín, y Darwin Alonso González, alias El Quiriquín. Estos individuos también están siendo investigados porque se les supone responsable de los diferentes asesinatos que han ocurrido en el municipio de Choloma vinculados al sector transporte. Siempre en capturas por parte de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas detuvo a 2 miembros de la MS en la colonia Montefresco, quienes fueron identificados con los nombres de Jimmy Misael García Pineda, alias El Chele, Manuel Enrique Iría López, de 22 años, alias El Flaco. A los individuos, al momento de la captura, les encontraron 47.143 lempiras, 2 teléfonos celulares, 1 motocicleta y un vehículo color rojo y negro sin placas, producto de la extorsión a comerciantes del sector de Montefresco. Porque se encontraba en un callejón sin salida, producto de una profunda depresión, un joven de 18 años tomó la fatal determinación de quitarse la vida en la colonia Las Lomas, en el municipio de Villanueva, departamento de Cortés. La víctima fue identificada con el nombre de José Carmelo Benítez, de 18 años, quien se colgó de un lazo y lo amarró de un palo de mango y luego se desplomó su cuerpo, quedando colgado a la vista y paciencia de sus parientes, que observaron cómo tomó esa fatal determinación. Es lamentable, ¿verdad?, la situación de los jóvenes, cómo el diablo está tratando con la juventud, pues la depresión y no sé cómo llamarle, pues que es doloroso como familia ver. Pues se había venido hace un año de la esperanza para acá con la familia, con las hermanas, que viven las hermanas. Y se vino para acá para salir adelante, para ser alguien en la vida. Así es, pero no sé por qué tomó la decisión él de quitarse la vida. En el Boulevard del Este, frente a Megaplaza, una persona del sexo masculino que se conducía en una bicicleta fue arrastrado por un irresponsable conductor de un vehículo, quien se dio a la fuga, aprovechando la soledad de la calle y la oscuridad de la noche. El cuerpo fue recogido por miembros de medicina forense y reportado como desconocido en la morgue judicial, porque al momento del levantamiento no portaba ningún tipo de documentación. Lo que inició como una leve discusión entre 2 hombres por la disputa de una mujer en el Parque Benito Juárez terminó con un desenlace fatal de una persona fallecida. La víctima, quien solamente fue identificado con el nombre de Juancho, se dedicaba a cuidar vehículos en los negocios que están alrededor del parque. Walter, el supuesto asesino, se fue enfureciendo poco a poco hasta que se le metió el diablo y, producto de varios garrotazos, le quitó la vida a Juancho. Minutos después, fue capturado por la Policía Nacional Preventiva y llevado a los tribunales de justicia en horas de la madrugada del día domingo. En la entrada a la colonia Villa Florencia, el conductor de un bus de transporte rapidito, ruta número 4, 2 individuos que se conducían en una camioneta blanca provocaron un accidente, con tan mala suerte que la víctima fue una persona del sexo masculino de aproximadamente 65 años que se conducía en una bicicleta, que perdió la vida instantáneamente al quedar en medio de los 2 automotores. El conductor del bus rapidito afirma que los 2 muchachos que se conducían en la camioneta iban en estado de ebriedad. Venía la gasolinera. Sí, lo que pasa es que los del carro blanco, los de la camioneta, vienen bolos, vienen jalados. Pero el maestro viene de allá para acá, pues, del lado de allá, pero viene del lado contrario. ¿Los de la camioneta vienen bolos? Sí, vienen bolos, andan bolos ahí. Y yo no. ¿Cuántos bolos de la camioneta? 2 andan ahí. ¿Hombres? Sí, hombres. En la 27 calle Colonia Villeda Morales, un joven salió ileso, sin ningún rasguño, y está con vida porque aún no le toca la muerte. Él se conducía en una camioneta a exceso de velocidad, perdiendo el control del volante y fue a impactar contra un muro de una vivienda. Su vehículo quedó totalmente destruido.
En uno de los salones de Expocentro se realizó un importante evento conocido como CADECON, especialmente para los amantes de los dibujos animados y la tecnología. Es un evento donde los niños, las familias enteras, es un evento sano, donde los que les gustan las películas de superhéroes, las caricaturas, todo lo que tenga que ver con superhéroes, caricaturas, tecnología y videojuegos, pueden venir a pasarla bien aquí en familia. Y los sanpedranos continuarán disfrutando de las bajas temperaturas en las próximas 24 horas según Copeco, lo que los obliga a sacar sus chumpas y suéteres para poder disfrutar de este clima agradable en la costa norte, especialmente en San Pedro Sula. Hemos llevado un resumen de lo más importante que aconteció este fin de semana en la costa norte, con Víctor Carranza, El Niño en cámaras y edición Presencia Informativa y Noticiosa. Buenos días y feliz inicio de semana. Móvil de emergencia.